La bebé, ¿dónde está Emma? Emma está en la pieza de arriba con la madre. Ella está viendo la pieza. Y Ah. bueno, es que tengo una bebé que está por cumplir ahora ya 7 meses. En realidad ya cumplió 7 meses. O sea, bastante pequeña, así que tenemos miedo de hacer años ahora en medio de la presentación. No, claro. Entonces está arriba, así que estoy aquí aislado. Parece que tengo COVID aquí abajo. Y que sí, Emma está allá arriba. ¿Se va a Hola, conectar doctora Erika Lucía. Jorge? Ya le voy a mandar un mensaje ahora. Sí. Pues ya estaría jurado. Faltan 3 minutos todavía, pero bueno, así comenzamos puntual. Dale. Guido está con ¿Guido un está problema de... conectado? ¿Quién? Guido Benibenoven. Sí, pasa que está con un problema de cámara, de señal, así que está escuchando perfecto, pero no activa su cámara. Igual, Guido, si querés hablar, desactiva el micrófono, aunque sea. No la cámara, pero el micrófono. ¿No estás escuchando, Guido? Desactivo el micrófono, pero no se escucha, ¿no? Sí. Ahí está Erika conectándose. Victoria. Hola. 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 Hola, Hola. Erika. No te vemos, Erika. Ah, ¿dónde me pico? Estás muteada, Vicky. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo les va? Hola a todos. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Hola. Hola, chicas. Hola, Erika. Hola, Tere. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Entré? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los compañeros? No, mis compañeros, pero está en una reunión, no sé, de señores grandes. ¿Nosotros seremos los señores grandes? Sí, no te quepa duda. Bueno, pasa que hay muchos de mis alumnos aquí presentes. Buenas tardes a todos, así que si pueden mutear sus micrófonos, buenísimo. Bueno, ya estamos en horario. Quiero confirmar que, bueno, está Gabriela, Gabriela, directores Erika, Eduardo, Teresa, y me faltaría confirmar si Sí, lo Guido escucho. está escuchando, porque está con problemas de su cámara, pero mientras nos escuche bien, podríamos comenzar. Guido, manda un mensajecito para confirmar que estás escuchando bien. Y así podemos comenzar. Sí, dice que escucha bien.
Bien. Bueno, estamos en horario, creo que podremos comenzar. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un enorme placer estar aquí en esta instancia de una nueva defensa de tesis. Así que bueno, en este contexto de pandemia y virtualidad, pero bueno, nos sigue reuniendo y seguimos disfrutando de estas tesis que día a día tenemos aquí en la Secretaría de Posgrado. Bueno, hoy me acompaña la licenciada Jenny Enrico, la coordinadora de posgrado, y bueno, están los miembros del jurado, los directores, representantes de la Comisión de Supervisión, colegas, seguramente alumnos de Jorge, así que es un placer que haya chicos, más chicos, chicos de secundario, si están ahí, bienvenidos. Quizás están conectados por YouTube, escuchando la defensa de su profesor, así que un enorme placer. Bueno, les comento cómo es la metodología. Yo voy a presentar a Jorge, él va a exponer después, después de su exposición el jurado va a hacer las preguntas correspondientes y después de las preguntas a todos los presentes lo vamos a pasar a una sala de espera para que el jurado en forma privada elabore el acta. Y después, cuando esté elaborado el acta, lo volvemos a sumar a todos a la defensa para compartir el cierre del acto académico, que es la lectura del acta correspondiente. Como norma, sí le pedimos que solo los miembros del jurado, en su defecto también pueden ser los directores y representantes de la comisión, tengan prendidas sus videos para que sobre todo la transmisión de YouTube se centre en el expositor y en el jurado. Y sí a todos los presentes mientras dure la exposición, que por favor tengan silenciados sus micrófonos. Bueno, lo voy a presentar a Jorge, defensa de tesis doctoral, licenciado Jorge Guillermo Gil. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por el licenciado Jorge Guillermo Gil para optar al grado académico de doctor en ciencias biológicas y que trata sobre el tema influencia del hospedador en el desempeño de Anagrus virlae, biocontrolador ófilo de los vectores del achaparramiento y del mal del río Cuarto del maíz en Argentina. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Erika Beatriz Luz Albarracín y codirección del doctor Eduardo Gabriel Virla. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 472 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctora María Gabriela Luna, CEPAVE, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, doctora María Gabriela Murúa, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, y doctor Guido Alejandro Banibenoven, Fundación Miguel Lillo. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora María Teresa Vera, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Una vez que concluya la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Recordamos a todo el público presente que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Jorge, tu tiempo, tu momento y a disfrutarlo. Muchas gracias, Pablo. Ahí comparto pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Sí. Bien. Bien. Largo entonces. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Jorge Guillermo Gil y hoy le voy a presentar mi trabajo de tesis, el cual se titula Influencia del hospedador en el desempeño de Anagrus virlae, biocontrolador ófilo de los vectores del achaparramiento y del mal del río Cuarto del maíz en Argentina. Esta tesis fue dirigida por la doctora Erika Luz Albarracín y el doctor Eduardo Virla, y la comisión de supervisión estuvo conformada por los doctores Guillermo Loverso y María Teresa Vera. Con respecto a la organización de esta presentación, esta está dividida en 8 capítulos en los cuales le hablaré un poco de una introducción general, objetivos de hipótesis, materiales y métodos, resultados, conclusiones y algunas proyecciones futuras. Como introducción general, el maíz es el principal cultivo de granos en el mundo, ocupando el primer lugar en producción por delante del trigo, el arroz y la soja. Actualmente, la producción del maíz supera 1.100 millones de toneladas y Argentina es el quinto productor global. Este cultivo presenta gran relevancia debido a que actúa en la rotación de cultivos, en la generación de bioenergías y alimentos y en el consumo humano y de animales de ganadería.
No obstante, existen diferentes factores que limitan su rendimiento, como ser el uso o empleo de diferentes germoplasmas, los factores abióticos como la temperatura, la humedad y los factores edáficos, es decir, los relacionados con el suelo, y factores bióticos como las enfermedades, las plagas y la presencia de malezas. El orden Hemiptera es uno de los más biodiversos dentro de la clase Insecta. Ocupa el quinto lugar en cuanto al número de especies, por detrás de Coleoptera, Lepidoptera, Diptera y Hymenoptera. Actualmente los hemípteros se encuentran divididos en cuatro subórdenes: Esternorrinca, Coleorrinca, Heteroptera y Eukenorrinca. Los eukenorrincos presentan gran relevancia fitosanitaria debido a los daños causados por su hábito de alimentación, dado su aparato bucal picador-chupador, el cual está adaptado para la extracción de fluidos xilemáticos, floemáticos y parenquimáticos. Asimismo, producen daños cuando depositan los huevos mediante su aparato depositor y por la transmisión de fitopatógenos, ya que actúan como vectores. La chicharrita del maíz, Dalbulus maidis, es el cicadéreo plaga más importante de este cultivo en el continente americano. Se distribuye desde la costa sureste y suroeste de Estados Unidos hasta el centro de la Argentina. Esta especie es considerada monófaga de planta de género Cea y se piensa que su posible origen se debió a un salto de hospedador desde Cea maíz parviglumis, Teosinte balsas, al maíz debido a una menor capacidad defensiva de estas plantas. Dalbulus maidis presenta gran relevancia fitosanitaria, ya que es vector del complejo del achaparramiento formado por tres enfermedades. Por citar la relevancia de estas enfermedades, el Cornstein espiroplasma es la principal enfermedad del maíz causada por Molicutes en la Argentina y puede llegar a producir una pérdida de hasta el 70% de la producción. Asimismo, esta especie es hemimetábola, es decir, que posee metamorfosis incompleta y se presenta claro dimorfismo sexual en los adultos, donde las hembras presentan mayor tamaño que los machos y un aparato ovipositor bien visible. Peregrinus maidis, también llamada chicharrita del maíz, es una especie cosmopolita que se encuentra presente en la mayor parte de los países con climas tropicales y subtropicales. Es de hábito polífago y se encuentra principalmente asociada a plantas de la familia Poaceae. No obstante, sus principales hospedadores son el maíz y el sorgo. Esta especie, al igual que Dalbulus maidis, es vector de fitopatógenos al maíz, entre los que se encuentra el virus del mal del Río Cuarto, que causa la enfermedad del mal del Río Cuarto, la cual es la enfermedad vírica más importante del maíz en Argentina. Esta causó en el año 1997 una pérdida de aproximadamente 120 millones de dólares al afectar 300.000 hectáreas. Al igual que Dalbulus maidis, es una especie hemimetábola con metamorfosis incompleta, se presenta dimorfismo sexual en los adultos, con las hembras de mayor tamaño que los machos y un aparato ovipositor bien marcado, y los adultos también presentan dimorfismo alar, con formas braquípteras y formas macrópteras con alas bien desarrolladas. El control biológico puede ser definido como la utilización o empleo de diferentes agentes biológicos para control de la población de organismos plaga por debajo del umbral de daño económico. Dentro del manejo integrado existen diferentes estrategias en las que el control biológico cobra gran relevancia. Asimismo, este puede ser clasificado en cuatro grupos: control biológico clásico por nueva asociación, control biológico aumentativo y control biológico por conservación. Los mimarios son considerados uno de los insectos más pequeños dentro del grupo, junto a Trichogrammaticus. Estos son exclusivamente parasitoides de huevos, aunque existen algunas especies que son parasitoides de larvas. Los adultos son frecuentemente alados y presentan el segundo par de alas reducido en forma de peciolo. Asimismo, se presenta dimorfismo sexual en los adultos, donde las hembras presentan antenas más cortas que los machos y con el último segmento antenal en forma de clava, mientras que los machos presentan antenas filiformes. En este grupo se pueden citar varios ejemplos de especies empleadas para programas de control biológico, como las del género Cosmocomoidea para control de Homalodisca vitripenis, en viñedos de California, Estados Unidos. Anarus virlae, al igual que el resto de los mimáridos, presenta muy pequeño tamaño. Su longitud promedio es de 0,64 milímetros, la cual es comparable al tamaño de la cabeza de un alfiler. Esta especie se distribuye exclusivamente en las regiones neárticas y neotropicales y se encuentra citada para Argentina, Brasil, Colombia, Guadalupe, Guyana y México.
Anarus virlae es considerado un parasitoide generalista de los huevos de Cicadelia delphacis, en los que se citan 9 especies de la familia Cicadelia y 12 especies de la familia delphacis, entre los que se incluyen a Dálvulus maidis y a Peregrinus maidis. Mediante relevamientos previos realizados en campo, se pudo observar que el parasitoidismo en los huevos de Dálvulus maidis era mayor al registrado en Peregrinus maidis. Por ende, el objetivo general de este trabajo de tesis fue evaluar las características biológicas del parásito de Anarus virlae y su potencialidad como agente de control biológico de auquenorrincos vectores de enfermedad del maíz. Como hipótesis, teniendo en cuenta este objetivo, se predijo que la especie Anarus virlae presenta un mejor desempeño biológico cuando desarrolla su ciclo de vida en un cicadelio comparativamente con un delphacis. Con respecto a los materiales y métodos generales, las chicharitas fueron criadas bajo condiciones de invernáculo en jaulas construidas con tubos de PVC y cubiertas por tela de tipo wall, a las cuales se le ofreció como alimento y sustrato de deposición plantas de maíz del germoplasma maíz blanco dulce maizón. Mediante aspiradores manuales, las chicharitas fueron encerradas en jaulas construidas con aros metálicos y cubiertas por tela de tipo wall, y fueron dejadas por 24 horas junto a las hojas para la obtención de los huevos. Estas plantas con huevos fueron expuestas luego bajo condiciones semicampo en una técnica denominada Sentinel-Nex o huevo sentinela, la cual consiste en utilizar los huevos de los hospedadores como verdaderas trampas biológicas para la captura de los parasitoides. Transcurridos 5 días, las plantas fueron resguardadas en cámara de cría bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperiodo. A los 10 u 11 días, los huevos parasitoidizados toman una coloración ámbar rojiza y a partir de ese momento las hojas fueron cortadas de la planta y trasladadas a cápsulas de Petri acondicionadas para mantener la humedad de la hoja y facilitar el manejo de los parasitoides. Estas cápsulas se cubrieron con un film. Al eclosionar los parasitoides, estos eran colocados en estos tubos de ensayo en forma de arena, los cuales tenían una longitud de 25 centímetros y estaban perforados en uno de sus extremos y eran colocados junto a las hojas de maíz conteniendo huevos de los hospedadores durante un tiempo de exposición de 24 horas. Transcurrido este tiempo, las hojas eran aisladas mediante jaulas de wall y a los 10 a 11 días eran cortadas las plantas y trasladadas a las cápsulas de Petri como se mencionó previamente. El capítulo 3 analiza la biología de Anarus virlae desarrollada en Dálvulus maidis y Peregrinus maidis. Como objetivos de este capítulo, se planteó evaluar las principales características biológicas de Anarus virlae sobre hospedadores de 2 familias diferentes, Cicadelia de Dálvulus y Delphacis de Peregrinus. Se buscó establecer la influencia de diferentes densidades de hospedadores y su grado de desarrollo sobre los parámetros biológicos del parasitoide, realizar estudios morfométricos a los fines de determinar el efecto del hospedador sobre el tamaño de las avispas y evaluar la incidencia de ambos hospedadores sobre la respuesta funcional del parasitoide. Como hipótesis, se predijo que Anarus virlae presenta una mejor performance cuando desarrolla su ciclo de vida en una especie de Cicadelia, Dálvulus, en comparación con una especie de Delphacis de Peregrinus. Se planteó que esta especie es zoófaga estricta, es decir, que no puede desarrollarse en huevo del hospedador conteniendo embriones, que los adultos de este parasitoide presentan un mayor tamaño cuando se desarrollan a partir de los huevos de Dálvulus comparativamente con Peregrinus, de que esta especie parasitoide es atraída de manera diferencial por los volátiles provenientes de las posturas de Cicadelium respecto a las del Delphacio y que los parámetros de la respuesta funcional de la especie parasitoide bajo estudio serán diferentes cuando las hembras sean mantenidas como hospedador con los huevos de Dálvulus o de Peregrinus. Con respecto a los materiales y métodos, en esta población de Anarus virlae se detectó un comportamiento reproductivo diferente al registrado en la mayor parte de los mimáridos conocidos en la región, que es la partenogénesis telito, la cual consiste en que hembras no fecundadas depositan huevos a partir de los cuales se eclosionan avispas que son hembras, por lo cual se tomaron muestras de estos adultos, los cuales fueron depositados en Eppendorf con alcohol absoluto, y estas muestras fueron enviadas al Departamento de Entomología en la Universidad de California, bajo la supervisión del Dr. Brookman Jones, con el objeto de estudiar si existían algunas bacterias endosimbiontes, las cuales podrían estar implicadas en este tipo de comportamiento reproductivo,
como por ejemplo las del género Wolbachia, Gardinium y Rickettsia. Para la obtención de posturas de ambas chicharritas se emplearon los adultos capturados a partir de las jaulas de crías de invernáculo y se empleó entre 6 y 12 hembras de Dalgulus maidis y 8 y 10 hembras de peregrinos, las cuales fueron colocadas dentro de las jaulas circulares descritas anteriormente por un tiempo de exposición de 24 horas. Estos son los detalles de los huevos de ambos hospedadores. Para evaluar la influencia del grado de desarrollo embrionario del huevo hospedero sobre los parámetros biológicos del parasitoide, se emplearon tres edades diferentes de huevos de ambos hospedadores. Huevos de temprana edad, de una edad igual o menor a 24 horas, huevos de una edad media de aproximadamente 72 horas, y huevos de avanzada edad de aproximadamente 120 horas, con el objeto de determinar si esta especie es oófaga, embriófaga, o si puede explotar los huevos en diferentes etapas del desarrollo del hospedador. Los huevos fueron dejados junto a las hembras de parasitoide por un tiempo de exposición de 24 horas. Con los datos obtenidos previamente, se calculó el porcentaje de parasitoidismo, el porcentaje de eclosión de adultos de parasitoide y el tiempo de desarrollo preimaginal, es decir, desde que los huevos eran depositados hasta que se producía la eclosión de los adultos. Para evaluar la influencia del tamaño de los huevos de los hospedadores sobre la morfología de las avispas, se realizaron disecciones de los huevos de ambas especies de chicharrita de una edad menor o igual a 48 horas, empleando una lupa esteroscópica, para lo cual se midió la longitud y el ancho de cada uno de los huevos y se utilizó esta fórmula para calcular su volumen. Complementariamente, se tomaron medidas morfométricas de las avispas eclosionadas a partir de los huevos de Dalgulus y de peregrinos, como ser la longitud total del cuerpo, la longitud y ancho del ala anterior, la longitud de la tibia anterior y el largo del ovipositor. Para evaluar la preferencia en la respuesta olfatoria de parasitoides, se utilizó un olfatómetro de dos vías de tubo anil, en el cual se suministraron en cada uno de los extremos del olfatómetro dos fuentes de estímulo. Estas fuentes de estímulo fueron evaluadas para 45 hembras de Anarus pilae, a las cuales se les tomó el tiempo de elección que les tomaba en seleccionar cada una de las fuentes. Los tratamientos evaluados fueron plantas de maíz conteniendo huevo de Dalgulus versus plantas sanas, plantas de maíz conteniendo huevo de peregrinus versus plantas sanas, plantas de maíz conteniendo huevo de Dalgulus versus plantas de maíz conteniendo huevo de peregrinus, y planta de maíz conteniendo huevos de temprana edad de Dalgulus maidis versus planta de maíz conteniendo huevos de avanzada edad de este chicharrita. Con respecto a la respuesta funcional de Anarus pilae en ambas especies hospedadoras, se utilizaron una densidad de 1 a 135 huevos de Dalgulus maidis y 6 a 139 huevos de peregrinus, los cuales fueron ofrecidos a las avispas por un tiempo de exposición de 24 horas empleando las arenas descritas anteriormente. Luego se evaluaron tres modelos de respuesta funcional, modelo de tipo 1, modelo de tipo 2 y modelo de tipo 3. Para cada uno de los modelos se calcularon los valores del criterio de información de desviación, en el caso de Dalgulus maidis, del criterio de información de acá, que en peregrinus maidis, y se utilizaron estos valores para evaluar, perdón, para determinar el ajuste de cada modelo. Con respecto a los resultados, esta población de Anarus pilae presentó bacterias del género Wolbachia. En este cladograma con todas las Wolbachias que existen, un cladograma enorme, si le hacemos suma a este cladograma, la cepa identificada esta resultó ser una nueva secuencia tipo para Wolbachia, la cual podría ser agregada en la base de datos. Complementariamente se registró un 99% de eclosión de hembras sobre machos. Con respecto a la influencia de grado de desarrollo embrionario huevo hospedador sobre los parámetros biológicos del parasitoide, el número promedio de huevos parasitoizados, el porcentaje promedio de huevos parasitoizados, el porcentaje promedio de adultos eclosionados y el tiempo de desarrollo para Dalgulus maidis en las diferentes edades de huevos evaluadas no variaron significativamente. El tiempo de desarrollo promedio fue de aproximadamente 16 días y estas avispas pueden parasitoizar y desarrollarse sobre los huevos
de avanzada edad, también de avanzada edad de este hospedador. Cuando se compararon con los huevos peregrinos maidis, los huevos de 120 horas resultaron más parasitoizados, el número de huevos parasitoizados fue mayor en los huevos de mayor edad, mientras que el tiempo de desarrollo de los adultos fue menor al registrado en las restantes edades. No se registraron diferencias en los porcentajes promedio de huevos parasitoizados ni en el porcentaje promedio de adultos eclosionados en el caso de estos huevos. Con respecto a la influencia del tamaño de los huevos de los hospedadores sobre la morfología de las avispas, los huevos de Darwinus maidis fueron significativamente de mayor volumen que los huevos de Peregrinus maidis, 0,017 versus 0,02. Con respecto a los parámetros morfométricos medidos en los adultos eclosionados de ambas especies de chicharritas, las avispas presentaron un mayor tamaño cuando se desarrollaron a partir de los huevos de Darwinus maidis, a excepción de la longitud de la tibia anterior, que no varió significativamente entre ambos hospedadores. Asimismo, cuando se realizó un análisis de componentes principales, ambos grupos se separaron considerando las medidas morfométricas evaluadas. Aquí en marrón, las avispas eclosionadas a partir del huevo de Peregrinus y en amarillo, las eclosionadas a partir del huevo de Darwinus. Con respecto a la preferencia en la respuesta olfatoria del parasitoide, se registraron diferencias cuando se evaluaron plantas conteniendo huevos de Darwinus versus plantas sanas y plantas conteniendo huevos de Darwinus versus plantas conteniendo huevos de Peregrinus, en las cuales las avispas se fueron más significativamente a las plantas que contenían los huevos de Cicadelia. Asimismo, no se registraron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos para el tiempo de elección, el cual fue en promedio menor a los 100 segundos. Con respecto a la respuesta funcional de Anarus virlai en ambos hospedadores, en el caso de Darwinus maidis, se registró un tipo de respuesta funcional mixto, tipo 2 y 3. En el caso de Peregrinus maidis, se obtuvo o se ajustó una respuesta funcional de tipo 2 de los modelos Holling y de Rogers. En el caso de Peregrinus maidis, el tiempo de manipulación fue mayor al registrado en Darwinus maidis. Por lo cual, las conclusiones de este capítulo fueron que se reporta por primera vez una población de mimáridos de la región neotropical con un tipo de reproducción partenogenética telítoca, que la especie Anarus virlai presenta un mejor desempeño biológico cuando desarrolla su ciclo de vida en los huevos de Darwinus comparativamente con Peregrinus, que este parasitoide no es zoófago estricto y puede parasitoizar y desarrollarse en los huevos también conteniendo embriones, que las avispas presentan mayor tamaño cuando se desarrollan a partir de los huevos de Darwinus respecto a los de Peregrinus, que los volátiles del maíz conteniendo huevos de Darwinus atraen con mayor eficacia a las hembras del parasitoide respecto a los generados por plantas con huevos de Peregrinus, y que los parámetros de la respuesta funcional de estas avispas fueron más eficientes al utilizar a Darwinus como hospedador en contraste con los registrados sobre Peregrinus. El capítulo 4 aborda las características reproductivas de Anarus virlai desarrolladas en Darwinus maidis y Peregrinus maidis. Los objetivos específicos de este capítulo fueron evaluar el carácter autógeno o anautógeno del parasitoide Anarus virlai al emplear al cicadelio Darwinus como hospedador, estudiar la influencia de los huevos del hospedador y de diferentes fuentes de alimentos provistas durante la adultez sobre el fin del parasitoide y determinar si este parasitoide es estrictamente progenitogénico y analizar el efecto del hospedador sobre el índice de ovigenia. Con respecto a las hipótesis, las hembras de la especie Anarus virlai son autógenas y progenitogénicas. Los parámetros reproductivos de este parasitoide difieren con la especie hospedadora en la cual se desarrolla. Y la longevidad de las hembras de Anarus virlai se incrementa cuando una fuente de carbohidratos es suministrada a la dieta de los adultos. Para la evaluación del carácter autógeno de Anarus virlai en Darwinus maidis, es decir, si las avispas eran capaces de depositar sus huevos sin la alimentación previa, se utilizaron tres tratamientos diferenciados, los cuales fueron ofrecidos a las hembras de parasitoide por 24 horas. Hojas de maíz lavadas previamente con agua destilada conteniendo huevos de estas chicharritas. Un segundo tratamiento con hoja de maíz conteniendo huevos más los melados de las chicharritas. Y estos melados son producidos por las excreciones debido a la alimentación de estos de estos auquenorrincos, también es llamado honeydew, estos melados, y una dieta que consistió en hojas de maíz conteniendo huevos de las chicharritas más los melados, más un suplemento de miel diluida, la cual era agregada a las arenas de los parasitoides. Para cada uno de estos tratamientos
se registra el porcentaje de parasitoidismo y el porcentaje de eclosión. Para evaluar el efecto de la fuente de alimentos sobre el fin del parasitoide, empleando a Dalbrus maidis como hospedador, se realizaron disecciones de hembras recientemente eclosionadas del parasitoide con una edad menor o igual a 24 horas, a las cuales se contabilizó el número de ovocitos que poseían en sus clústeres. Este dato fue utilizado para calcular el índice de Ovigenia, el numerador en realidad del índice de Ovigenia, el cual se define como el cociente, el número de ovocitos maduros que las hembras poseen al emerger y su fecundidad potencial. Este índice toma valores entre 0 y 1, donde las especies con valor 0 son consideradas estrictamente provigénicas y las que presentan valor 1 estrictamente, perdón, las que presentan valor 0 estrictamente sinovigénicas y las que presentan valor 1 estrictamente provigénicas. Complementariamente se emplearon los tres tratamientos mencionados anteriormente en un régimen ad libitum a las avispas para determinar la fecundidad realizada, definida como el número de huevos depositados a lo largo de la vida de las hembras, la fecundidad potencial definido como la fecundidad realizada más el número de ovocitos que presentan las hembras postmortem, el parasitoidismo en el día 1 y la longevidad. Asimismo, se realizaron correlación y regresión lineal entre la fecundidad y la longevidad de las hembras para cada uno de estos tratamientos. Se analizó la supervivencia y se empleó la fecundidad potencial para el denominador del índice de Ovigenia, el cual fue también comparado entre cada uno de los tratamientos. Para evaluar el efecto de los huevos de Peregrinus maidis sobre el fin de este parasitoides se emplearon entre 8 a 12 hembras de Peregrinus maidis, las cuales fueron encerradas junto a hojas de maíz en estas jaulas circulares, con el objetivo de obtener los huevos más el melado de estas chicharritas. Este tratamiento fue ofrecido en régimen ad libitum, ofreciéndose miel diluida en las arenas de las avispas, las cuales fueron dejadas junto a los huevos de este hospedador, con el objeto de calcular su fecundidad realizada, la fecundidad potencial y la longevidad, como así también analizar la supervivencia y realizarse disecciones post-mortem para la contabilización perdón, de los ovocitos. En relación a los resultados, la evaluación del carácter autógeno de Anaerobes virlae en Dalbrus maidis, al comparar el porcentaje promedio de huevos parasitoizados y el porcentaje promedio de avispas eclosionadas, estos no variaron significativamente entre los diferentes tratamientos empleados. Por ende, estas avispas fueron capaces de depositar y desarrollarse a pesar de no poseer un complemento alimenticio. Al evaluar el efecto de la fuente de alimentos sobre el fin del parasitoide, empleando a Dalbrus maidis como hospedador, estos son los resultados de las disecciones. Se contabilizaron en total 47 ovocitos que las hembras presentaban al eclosionar. Para cada uno de los tres tratamientos evaluados, en el caso de Dalbrus maidis y en este tratamiento evaluado en Peregrinus maidis, la longevidad promedio fue significativamente mayor cuando se ofrecieron hojas conteniendo huevos de Dalbrus maidis más un honeydew más un complemento de miel de abeja diluida comparativamente con los restantes dos tratamientos. La fecundidad realizada, la fecundidad potencial y el porcentaje promedio del total de parasitoidismo en el día 1 no varió significativamente. No obstante, el índice de Ovigenia fue mayor cuando las avispas utilizaron el tratamiento más completo y fueron mayormente provigénicas. En el caso de Peregrinus maidis, al comparar un mismo tratamiento con los huevos de este delfacio comparativamente con los huevos del cicadelio, la longevidad promedio fue menor y la fecundidad potencial también fue significativamente menor a las registradas en Dalbrus. Con respecto a las correlaciones entre la longevidad y la fecundidad, empleando a todos los tratamientos de manera conjunta, no se registró una correlación significativamente diferente de cero. Como así tampoco cuando los tratamientos fueron discriminados de manera individual. En relación a la longevidad y supervivencia de Anaerobes virlae en ambos hospedadores, cuando se proveyó de miel el honeydew de Dalbrus maidis, las avispas vivieron casi el doble que aquellas que fueron privadas de alimentos solo provistas con las descripciones de cicadelio. En el caso de cuando se evaluó la longevidad en los huevos de Peregrinus maidis, esta fue significativamente más baja la registrada bajo un mismo tratamiento con los huevos de Dalbrus maidis
pero significativamente más alta que en las arenas, que las avispas provistas con arenas, sin huevos, pero con miel como suplemento alimenticio. Con respecto a los modelos de fecundidad y longevidad de Anaerobus, Virilae y Endalbulus, para cada uno de los tres tratamientos, en el caso de tratamiento 1, las avispas vivieron hasta 10 días, tratamiento 2 hasta 11 días, en el caso del tratamiento más completo hasta 14 días, y se registra maduración de ovocitos en el caso del tratamiento 2 y 3. No se registraron diferencias en cuanto a la fecundidad acumulada, pero sí en la longevidad de las avispas para cada uno de los tratamientos. Como conclusión de este capítulo, las hembras de parasitoides son mayormente probigénicas y autógenas. La fecundidad realizada y potencial, la longevidad, la supervivencia, la maduración de ovocitos en Endalbulus son mayores a la registrada en Peregrinus, y la fuente de carbohidratos exógenas puede ser un complemento importante para aumentar la longevidad y supervivencia de estas avispas, pero no aumentan la fecundidad significativamente. El capítulo 5 abordó la respuesta olfatoria de Anaerobus virilae en el sistema tritrófico Maíz, Endalbulus, Maíz, Parasitoide. Este capítulo tuvo como objetivo específico caracterizar la respuesta comportamental de Anaerobus virilae frente a los volátiles producidos en el sistema tritrófico Maíz, Chicharrita, Parasitoide, y como hipótesis se planteó que este parasitoide es capaz de identificar eficientemente los volátiles producidos por Endalbulus en un sistema tritrófico Maíz, Chicharrita, Parasitoide. Como se detalló anteriormente, los adultos de la chicharrita del maíz fueron obtenidos a partir de las crías bajo condiciones de invernáculo. Con respecto a los ensayos de olfatómetros, se utilizaron tres germoplasmas de maíz diferenciados. Un maíz blanco dulce, la variedad Maizón, abreviada como SWM, el cual fue utilizado en todo este trabajo de tesis, un maíz híbrido templado y un maíz híbrido tropical. Todos estos maíces fueron cultivados en estos vasos plásticos y se utilizaron para las pruebas de olfatómetro plantas en el estado vegetativo de dos. Para evaluar el efecto de los volátiles sobre la respuesta comportamental de Anaerobus virilae, se utilizó un olfatómetro de tubo NI, en el cual se evaluaron los siguientes tratamientos. Planta de maíz blanco sana versus planta de maíz previamente infestada por 6 hembras de Endalbulus, las cuales fueron colocadas junto a las hojas por un periodo de 24 horas. Plantas de maíz templado sanas versus plantas de maíz templado infestadas, plantas de maíz tropical sanas versus plantas de maíz tropical infestadas, plantas de maíz sanas versus una fuente de aire filtrado mediante carbón activado, un macerado de 6 abdómenes de hembras grávidas de Endalbulus, el cual fue colocado en este trozo de opalina belga blanca versus aire filtrado. Y por último, plantas de maíz blanco picadas por 10 machos de Endalbulus versus plantas de maíz blanco sanas. Para la recolección y análisis de los compuestos volátiles se utilizó el siguiente dispositivo, en el cual se colocaban las fuentes de extracción encerradas por estas bolsas plásticas, en la cual se colocaban en cada uno de los extremos los cartuchos de extracción conectados a mangueras que a su vez se ensamblaban con una bomba de succión. Se extrajeron los volátiles de plantas sanas de los 3 germoplasmas mencionados anteriormente, como así también de las plantas infestadas, más 6 blancos del sistema. Estos cartuchos fueron analizados mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Como resultados, al evaluar los efectos de los volátiles sobre la respuesta comportamental del parasitoide, no se registraron diferencias en ninguno de los germoplasmas evaluados en maíz blanco cuando se ofrecieron plantas de maíz blanco sanas versus plantas de maíz conteniendo los huevos de Endalbulus, donde las avispas se fueron más significativamente hacia las plantas conteniendo huevos o infestadas, previamente infestadas por este cigadero. Al evaluar los tiempos de elección, no se registraron diferencias entre los diferentes tratamientos y la elección promedio fue menor a los 100 segundos, el tiempo de elección promedio. En el caso de la determinación de los compuestos volátiles, se identificaron un total de 20 compuestos. Al comparar, por ejemplo, las plantas de maíz blanco sanas versus las plantas de maíz blanco infestadas, estas produjeron cualitativamente y cuantitativamente otros más volátiles que las plantas sanas. Asimismo, en los germoplasmas templado y tropical,
Hubo volátiles que no se registraron, pero que sí estaban registrados en las plantas de maíz blanco infestadas. Asimismo, el maíz blanco produjo significativamente mayor concentración de volátiles que los otros dos híbridos evaluados. Y con respecto a algunos sesquiterpenos, el maíz blanco produjo una mayor concentración de esto, por ejemplo, el metisa isigato, el cariofileno, el alfa verga moteno y el beta farneseno comparativamente con los otros dos germoplasmas. Como conclusiones de este capítulo, la atracción de las avispas a los huevos de Dálbulus está condicionada por las sinomonas producidas por el maíz conteniendo huevos de este cicadélide y no por las caeromonas específicas del huevo del hospedador. Y los volátiles de las plantas infestadas por Dálbulus de un germoplasma Landrace, como en el caso del maíz blanco dulce, son más eficientes como atrayentes de las avispas respecto a variedades con mayor grado de domesticación. El capítulo 6 analiza la competencia intraespecífica de Anarus villi usando a Dálbulus como especie hospedadora. En este capítulo se plantearon como objetivos específicos determinar la posible existencia de competencia intraespecífica extrínseca del parásito de Anarus villi al utilizar como hospedadora los huevos de cicadélide de Dálbulus y evaluar si las hembras de Anarus villi son capaces de diferenciar a través de compuestos volátiles los huevos sanos de Dálbulus maíz de aquellos ya parasitoizados por otras hembras parasitoides con específicas. Como hipótesis, se predijeron que el parasitoidismo de los huevos de Dálbulus está influenciado por las densidades de hembras de Anarus villi que explotan un mismo parche y que las hembras de este parasitoide son capaces de discriminar los parches del hospedador donde existe un huevo ya parasitoizado por otras con específicas. Con respecto al efecto de las densidades de hembras de Anarus villi sobre el parasitoidismo de huevos de Dálbulus maíz y eclosión de adultos de parasitoides, se emplearon 6 densidades diferentes de hembras de este parasitoide, las cuales fueron colocadas de manera solitaria o conjunta en las arenas descritas anteriormente junto a los huevos de Dálbulus maíz por un tiempo de exposición de 24 horas. Las seis densidades evaluadas fueron de una hembra hasta 10 hembras por arena. Para cada una de estas densidades se registró el porcentaje de parasitoidismo y el porcentaje de eclosión de adultos de los parasitoides. Asimismo, se observó si de cada uno de los huevos parasitoidizados eclosionaba una o más avispas. Con respecto a la detección olfatoria de los huevos previamente parasitoidizados de Dálbulus por hembras de Anarus villi, se ofrecieron hojas conteniendo huevos de estas chicharritas a hembras del parasitoide por un tiempo de exposición de 24 horas. Estas hojas con huevos parasitoidizados fueron ofrecidos en un olfatómetro de tubo anil como una fuente de estímulo frente a huevos sin parasitoidizar a 45 hembras del parasitoide a las cuales se les tomó el tiempo de elección, como se detalló previamente. Asimismo, para el análisis de los datos, se evaluó la competencia intraespecífica de la siguiente manera, analizando el parasitoidismo por hembra, el número o porcentaje, como el número o porcentaje de huevos parasitoidizados sobre la densidad de hembras por arena y el desempeño esperado por hembra, calculado como el parasitoidismo por hembra, es decir, este valor, sobre el número o porcentaje de parasitoidismo de control, referido a cuando las hembras serán depositadas de manera solitaria en la arena. Bien. Con respecto a los resultados en el efecto de las densidades de hembras de Anarus villi sobre parasitoidismo de huevos de Dálbulus, de eclosión de adultos del parasitoide, el número promedio de huevos parasitoidizados, el porcentaje promedio de huevos parasitoidizados, fue menor en el caso del control comparativamente con los restantes tratamientos. No obstante, no se registraron diferencias en los porcentajes promedio de adultos eclosionados para las diferentes densidades de hembras expuestas en una misma arena. En el caso de cuando se ofrecieron una densidad de 5 hembras por arena, el número de huevos parasitoidizados fue significativamente mayor a los restantes tratamientos. Sin embargo, el porcentaje promedio de huevos parasitoidizados no varió significativamente a partir de las 2 hembras por arena. Con respecto a la evaluación de la competencia intraespecífica en Anarus villi, al realizar una correlación entre el número de huevos parasitoidizados por hembra y la densidad de hembras, esta fue una correlación de tipo negativa y significativamente diferente de cero, es decir, que mientras más hembras se encontraban por arena,
menor era el número de huevos que están parasitoidizados. Este tipo de comportamiento también fue observado para el porcentaje de huevos parasitoidizados, con una correlación negativa diferente, significativamente diferente de 100. Cuando se analizó el número de huevos parasitoidizados y el porcentaje de huevos parasitoidizados ponderado por hembra y sin ponderar, en el caso de cuando no se ponderó el número de huevos parasitoidizados, aumentó hasta llegar a la densidad de 5 hembras por arena. Mientras que cuando se lo ponderó por hembra, este fue en disminución, hasta llegar a las 10 hembras por arena, en donde se registró el número de huevos parasitoidizados más bajo. Un comportamiento similar fue observado en el caso del porcentaje de parasitoidismo, donde a partir de las 2 hembras por arena, el porcentaje no varió significativamente, pero al ponderarlo por hembra, este fue menor cuando se ofrecieron 10 hembras de manera simultánea. En el caso del desempeño esperado por hembra, el menor porcentaje fue detectado cuando se expusieron 10 hembras de manera simultánea, al igual que en el porcentaje del desempeño esperado. Como conclusión, con respecto a la detección olfactoria de los huevos previamente parasitoidizados, no se registraron diferencias entre los huevos que estaban previamente parasitoidizados por las avispas y los que se encontraban sanos. Como así tampoco en los tiempos de elección, que fueron menores a los 60 segundos en promedio. Como conclusión de este capítulo, la densidad de avispas sobre el mismo parche de adultos genera un efecto negativo sobre el parasitoidismo, producto de la competencia interespecífica. Anarus vilae podría ejercer un mejor control sobre dálbulos cuando las densidades de hembras no superan los 5 individuos en un mismo parche de hospedadores y las hembras de Anarus vilae no diferencian a través de claves químicas de olor los parches en los que se encuentran los huevos ya parasitoidizados por otras conespecíficas. El capítulo 7 analiza la influencia de hospedadores alternativos sobre la biología de Anarus vilae. En este capítulo se plantearon como objetivos específicos evaluar la influencia de diferentes especies hospedadoras de la familia Cicadellidae y Delphaceae, que podrían actuar como hospedadores alternativos sobre el parasitoidismo y la eclosión de adultos de Anarus vilae, y determinar la respuesta funcional de este parasitoide con otra especie hospedadora de la familia Cicadellidae en el sistema maestro. Como hipótesis, se predijo que la especie Anarus vilae muestra un mejor desempeño biológico cuando explota los huevos de hospedadores alternativos de la familia Cicadellidae comparativamente con los huevos de Delphaceae, y que la respuesta funcional de este parasitoide está condicionada por el rango taxonómico en el que se encuentra su hospedador. Para la captura de los insectos utilizados en los ensayos laboratorios, se utilizaron dos áreas de captura, esta denominada como placita y campito, los cuales están contiguos a Proimis, donde se utilizó una red entomológica para la captura de los insectos, los cuales eran depositados luego ya en laboratorio, empleando esta cámara formada por 4 paneles de madera y un panel vidriado para facilitar la visualización y la separación de los insectos. Se utilizó un aspirador manual para separar a los adultos pertenecientes a la familia Cicadellidae y a la familia Delphaceae. Con respecto a la influencia de los huevos de Cicadellidae y Delphaceae sobre el parasitoidismo y eclosión de las avispas, se emplearon en total 9 especies de chicharritas. 6 pertenecientes a la familia Cicadellidae, Dalurus maidis, Deltocephalina, especie 1, especie 2, Hortensia similis, Plesiomata molicella y Escopogonalia subolivacea, y 3 a la familia Delphaceae, Delphacodes cuicelli, Metadelphas propinqua y Peregrinus maidis. Todas estas chicharritas fueron obtenidas a partir de las áreas de captura, a excepción de Dalurus y Peregrinus maidis, que fueron a partir de la cría del laboratorio, y de Delphacodes cuicelli, la cual fue criada en cámara de cría bajo condiciones controladas, ofreciéndose plantas de avena y de maíz para alimentación y oviposición. Se emplearon los adultos de todas estas chicharritas, las cuales fueron encerradas por un tiempo de exposición de 24 horas junto a hojas de maíz en estas jaulas circulares y en estos tubos empleados como arenas de oviposición, y luego fueron ofrecidos a los parasitoides por un tiempo de exposición de 24 horas. Para cada uno de estos hospedadores se registró el porcentaje de parasitoidismo y el porcentaje de eclosión de adultos del parasitoide.
Para evaluar la respuesta funcional de anaerobia en deltocefalina especie 1, se ofrecieron entre 4 a 141 huevos de esta chicharrita a las avispas empleando las arenas descritas anteriormente, y se evaluaron tres modelos de respuesta funcional, tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y se utilizó el criterio de información de Akaike para determinar el ajuste de cada uno de los modelos. Con respecto a la influencia de los huevos de cicadeli y del fácil sobre parasitoidismo y expresión de Anaerobes virlae, deltocefalina especie 1, deltocefalina especie 2 y Dálbulos maíz resultaron ser los hospedadores más parasitoidizados. Se registraron bajos porcentajes de parasitoidismo en Delphacodes de Hugeli, Metadelphax propinqua y Peregrinus maíz, mientras que los huevos de Presiomata molicera y la Hortensia sinica, Escopogonalia subolivacea no fueron parasitoidizados por estas avispas. Asimismo, con respecto al porcentaje de eclosión, se registró la mayor eclosión en Dálbulos maíz y deltocefalina especie 1, mientras que una menor eclosión en el caso de deltocefalina especie 2 y en el Faco de Hugeli y en Metadelphax propinqua, y un muy bajo porcentaje de eclosión en el caso de los huevos de Peregrinus maíz. Con respecto a la respuesta funcional de Anaerobes virlae en deltocefalina especie 1, el modelo más frecuentemente seleccionado fue el de tipo 3 flexible, debido a que presentaba los menores valores de AIC. Esta es la descripción del modelo, donde la tasa de ataque se define como el coeficiente B por el número de huevos ofrecidos por el componente escalar Q. Este componente escalar Q define si la respuesta funciona de tipo 2 o 3. En el caso de que el componente Q significativamente mayor que 0, la respuesta funcional es de tipo 3. En este caso, Q fue igual a 0,68, por lo cual la respuesta funcional de Anaerobes virlae en deltocefalina especie 1 fue de tipo 3. Tiempo de manipulación en este hospedador fue de 0,03 días. Como conclusión de este capítulo, este parasitoide puede parasitoidizar y desarrollarse en huevo de algunas especies diferentes a la de su hospedador principal, utilizando de manera ocasional los huevos de algunos de delfácides, y el desempeño de la respuesta funcional de Anaerobes virlae resulta afectado por la especie hospedadora, dado que las avispas presentaron la respuesta funcional de tipo 3 cuando emplearon a los huevos de deltocefalina específica. Algunas proyecciones futuras que seleccioné considerando los resultados de este trabajo de tesis son llevar a cabo estudios de los endosimbiontes de Anaerobes virlae para determinar su procedencia, identidad taxonómica y su capacidad de infección, evaluar si existen diferencias entre los perfiles de volátiles de maíz inducido por la acción de Dálbulos y de Peregrinus, estudiar si los sistemas tritróficos alternativos empleando huevos y plantas de otros empleando plantas y huevos de otros hospedadores inciden sobre la biología de este parasitoide, determinar si existe superparasitoidismo y cuantificar la relevancia de este comportamiento para la competencia intraespecífica e intrínseca en Anaerobes virlae, y analizar si la preferencia por cicadelia está relacionada con la interacción competitiva con otros parasitoides zoófilos más especializados en delfase. Algunos trabajos científicos publicados a partir de los datos mostrados en esta tesis fueron el efecto de la especie hospedadora y la edad del hospedador en los parámetros biológicos del parasitoide. Este trabajo fue publicado en Biological Control. El trabajo sobre la influencia de la dieta de los adultos sobre el fitness y los rasgos reproductivos de estas avispas, publicado en el Journal of Applied Entomology. Y el trabajo realizado con los diferentes germoplasmas del maíz y su incidencia en el sistema tritrófico con Dálbulos maíz y Anaerobes virlae, publicado en el Journal of Chemical Ecology. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jorge. Voy a tomar un poco de agua. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Esta, bueno, era para las preguntas. Bueno, el momento de las preguntas. Doctora Luna, ¿quiere comenzar? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por cederme primero la palabra. Bueno, fui anotando algunas cosas extras de que ya
Bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo de tesis realizado a vos como tesista y a Erika y a Eduardo como tus directores, que han sabido guiarte en este trabajo, que es súper completo, bastante largo, ¿no es cierto? Porque justamente es un estudio muy completo de este parasitoide Anagrus virlai, con la posibilidad, por supuesto, con la perspectiva de poder utilizarlo como un agente de control biológico para estas dos plagas importantes del maíz, quizá más para una que para otra plaga, ¿no? Por lo que se ven en los resultados de tu trabajo. Así que, bueno, eso en primer lugar. Como les decía hoy al principio, los parasitoidólogos estamos como un poco de fiesta, porque la semana pasada hubo otra tesis también que se defendió en estudios de parasitoides, en ese caso era para orugas defoliadoras del cultivo de soja, y ahora esta especie de mi marido. Otra cosa que les quería decir que nunca me pasó en la vida, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ser partícipe de un estudio en donde la especie bajo estudio está dedicada al director de la tesis, ¿no es cierto? Bueno, eso es un chascarrillo, virlai. Te felicito también que te lo han dedicado, Eduardo. Bueno, y ahora un poquito entrando al trabajo de la tesis. Veo que del dictamen que yo había presentado originalmente, una de las cosas que te había pedido era que incluyeras un poquito más de información acerca del estudio que hicieron para detectar a la bacteria Wolbachia en estas avispas, sobre todo porque, bueno, fue un hallazgo importantísimo, porque ustedes detectan por primera vez una especie telitóquica de mi marido para la región neotropical, ¿no es cierto? Entonces eso me pareció bueno que lo incluyeras en los resultados. No sé si querés mencionar algo más al respecto de eso. Sí, en realidad, bueno, creo que la verdad que eso es algo interesantísimo, fue un poquito de casualidad. En realidad nosotros estábamos, al principio yo empecé criándolo a estos bichitos usando los huevos centinela. Entonces, a partir de los huevos centinela es como que te sale cualquier parasitoide. ¿Qué es lo que pasa con estos bichos? Son tan pequeños que sí o sí hay que ser preparados para poder identificarlo. Entonces, uno es como que va trabajando medio ciego. Entonces, yo al trabajar con esta especie, me empezaron a salir todas hembras. Y yo ponía y salían hembras. Y digo, qué raro, y lo hablaba con Eduardo y con Erika. Me decían, la verdad es que nunca lo habíamos observado. Lo que sí, bueno, Eduardo ya tenía experiencia de haber trabajado con otro parasitoide, que en realidad, bueno, él es especialista en el tema, en la parte de drinios, en donde había un parasitoide que tenía presencia de Wolbachia, y me decía, bueno, mira, capaz que es producido por Wolbachia. Y fue medio anecdótico la cosa, porque justo estaba aquí Sergei Triapichin, que es el especialista en la parte taxonómica de Anarus, y él nos dice, bueno, che, mira, me voy a llevar unos bichos para allá, así lo analizamos y vemos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, salió un poquito esto medio de casualidad. Entonces, en un principio el objetivo no era estudiar como la población, en realidad no era estudiar la Wolbachia en sí, en este parasitoide, sino más que nada su biología. Pero lo que nos pasó fue un poco en medio de casualidad. La verdad que es algo interesantísimo. ¿Cuál es el problema? Sí estuvimos buscando gente para poder complementar un poco el ensayo, pero para poder publicarlo hay que poder complementar un poco más la información, o sea, no solo tener esto, sino hacer ensayo de laboratorio en donde la podamos matar, entre comillas, la Wolbachia y ver si es por eso lo que está causando la partenogénesis, o realizar cruzas entre otras poblaciones que no tengan la Wolbachia para ver si se puede transmitir o no. Entonces, decidimos un poquito en la tesis no ahondar tanto, porque literalmente se podría hacer una tesis nueva con eso, y la verdad que es un hallazgo súper interesante, pero para el tema de las publicaciones, sobre todo las publicaciones de alto impacto, que ahora te piden un montón de cosas como para poder publicar, nos parecía que, bueno, era meternos y desviarnos un poco del centro de la tesis y decir, bueno, nos pongamos a estudiar la Wolbachia, así que
Por eso quedó un poquito pendiente en lo que son las proyecciones futuras, y la verdad que me parece algo interesantísimo para poder trabajar. Lamentablemente lo tendríamos que hacer de manera coordinada, ya que bueno, no sabemos cómo analizar las Wolbachia, entonces ahí también hay otro problema, ¿eh? Está bien. Está bueno lo que contás, sobre todo por la audiencia también, ¿no? De ver esto, que cuando uno se propone al inicio un estudio, una investigación, que luego pueden ir surgiendo nuevas interrogantes que quizás se necesitan responder para poder seguir adelante con el estudio originalmente planteado. Entonces, bueno, eso es parte del trabajo científico y está muy bueno que lo cuentes y cómo lo fueron resolviendo. Y que, como decís vos, se abre una puerta nueva que quizá eso pueda dar para que otra persona lo estudie, o quizá vos más adelante, ¿por qué no? No, totalmente, o sea, estoy completamente de acuerdo en que, además, bueno, lo planteé como una proyección futura, pues la verdad, bueno, cualquier lector de la tesis que lo pueda leer y decir, bueno, che, mirá, la verdad que me interesa esto, o algún grupo que lo lea y diga, che, mirá, nosotros tenemos los insumos, te interesa, y claro, se pueden también tejer conexiones ahí. Sí, sobre todo porque a la hora de, si uno está pensando en manipular después la especie, ¿no es cierto?, tener una cría masiva o liberaciones o para manejarla en el campo, todos estos conocimientos son necesarios, ¿no? Porque pueden alterar la cría, la proporción de sexos de la descendencia. Entonces, todo lo que más se conozca de la biología de la especie. O además, perdón que interrumpa, sí. O además el fitness, porque con tricogramátido hay estudios infectados con Wolbachia y, uh-huh, y puede afectar también el comportamiento del insecto, entonces quizás esta población es diferente a las otras evaluadas, entonces esos aspectos comparativos también son muy interesantes poder analizarlos. Sí. Después tenía una consulta porque no recuerdo si estaba en el trabajo original de la tesis y yo creo que lo busqué en su momento. Si podías contar en el estudio de respuesta olfatoria en el sistema tritrófico, maíz, hospedador y parasitoide, ¿por qué habías elegido esos tres germoplasmas de maíz en específico? Bien, es una pregunta que también me hizo Gaby Murúa, ¿por qué precisamente esos tres germoplasmas? En realidad, bueno, nosotros buscamos una variedad Landrace, que es con la que yo trabajé en toda mi tesis, que es el maíz blanco dulce, la variedad Maison. Y, bueno, en realidad el contacto lo hizo Victoria Cole para buscar algunas variedades de maíz, algún germoplasma de maíz que sea empleado también para la obtención de otros híbridos. Entonces ella se comunicó con Pioneer y hablaron de eso, y estos maíces también son transgénicos porque también presentan evento BT y presentan también, son resistentes al Roundup. Entonces presentan las dos cosas, nada más que los germoplasmas templado y tropical eran más que nada unos híbridos empleados también para la obtención de otros híbridos que lo utilizó esta empresa, digamos. Pero no son comerciales, o sea, son todos híbridos que vos utilizaste, digo, germoplasmas, que no son comercializados como tal. En un momento sí son comercializados, o sea, sí, el catálogo, bueno, yo leí, hay un catálogo y todo de estas semillas, uh-huh, pero el catálogo es del 2017, pero bueno, como todo este tipo de cosas se va renovando casi anualmente, donde van saliendo semillas con nuevas tecnologías, como que a veces va quedando un poco atrás, pero en su momento sí eran variedades comercializadas. Claro, está bien. Bueno, después también habíamos tenido así como un intercambio con el tema del capítulo donde vos planteabas la competencia, evaluar la competencia intraespecífica en avispas, ¿no?, adultas, buscando hospedadores de Anagrus virlai, y habías incorporado también, querías saber, o te habías propuesto indagar algo de la parte de interferencia, la interferencia mutua, que veo que finalmente esa parte la,
como que la reanalizaste y la replanteaste. Y después una última cuestión es en esos mismos ensayos de competencia intraespecífica, cuando ustedes hacen, evalúan a través de la respuesta olfatoria si las hembritas identifican o no los huevos ya parasitados, ¿no? Huevos de Dalgulus ya parasitados o no, o sea, si la avispita, el parasitoide los detecta o no. Ustedes encontraron que no, como que aparentemente no detectarían. Y ese resultado, ¿a vos te parece concluyente o a vos te parece que a lo mejor habría que buscarle alguna vueltita de rosca, hacer alguna otra cosa con el experimento? No sé, algo... Sí, es muy buena pregunta. No sé si es tan buena, pero me la hago. No, de verdad que sí, porque uno dice, bueno, hipotéticamente este insecto debería explotar los huevos sanos, o se debería ir con mayor preferencia hacia los huevos que no han sido atacados, porque va a haber menos competencia. Entonces, ¿cuál es la fundamentación probable de que el bicho se vaya para ahí? O que no identifique de manera diferente, por decir, de última, si hubiese ido siempre hacia los parasitoidizados, quizá había alguna feromona que los traía más para ese lugar, a diferencia de los huevos sanos. ¿Qué es lo que considero yo y que sí lo discutí un poco en el trabajo de tesis? Primero, o sea, en todas las densidades que yo probé, el parasitoide es como que nunca llegó a parasitoidizar el 100% de los huevos. Y asimismo, los huevos que no eran explotados por otras avispas, podían, las que estaban llegando a forrajear, explotar esos huevos. Entonces yo considero que el parasitoide va forrajeando en la búsqueda de los huevos, y a veces dice, bueno, aquí tengo un parche, voy hacia ahí y seguro encuentro algún huevito, digamos. Entonces, me parece que sin identificado biológico quizá iría un poquito más por ahí, porque no se fueron ni para un lado ni para el otro. Entonces, para mí el bicho, como una cuestión de mayor eficiencia, es si va forrajeando y va a encontrar algunos huevitos que pueden ser explotados, porque, bueno, esto, además hay papers sobre eso, de que hay efecto de asociación también en Anagrus. Entonces, puede que también haya un efecto de asociación en donde un bichito va a explotar algunos huevos, después llega otro, explota los restantes y van ocupando el parche. Ajá. Esa es la explicación que se me ocurre, digamos. Pero no me acuerdo cómo eran las condiciones de las hembritas. Eran si ya tenían experiencia previa en oviposición o no. En ninguno de los ensayos trabajamos con experiencia previa, siempre fueron hembras recientemente eclosionadas. Claro. Así como salían, yo la ponía 30 minutos en unos tubitos de ensayo, la dejaban que se aclimaten. No necesitan copular por este tema de que son telitóquicas, o sea que la hembrita emergida. Exactamente. Entonces, yo considero, y en base a lo que leí, a la bibliografía que está publicada, es que podría haber quizás cierto comportamiento de asociación ahí, en donde el bichito puede explotar esos otros huevitos que no quedaron explotados por una de las hembras. Uh-huh. Además, bueno, se comprobaría un poco al aumentar la densidad de hembras, porque yo mientras más hembras le ponía, más huevos parasitoidizaba, y no llegué, por ejemplo, a hacerlo de la parte de interferencia mutua, porque siempre más o menos me manejaba en un rango de huevos que no me permitía tampoco poner muchísimos huevos. Así que considero que podría ser por eso. Uh-huh. Bueno, y bueno, con respecto a las proyecciones futuras, bueno, son todas muy interesantes. No sé si... no recuerdo, sé que obtuviste una beca postdoctoral de CONICET para continuar con tu formación científica. No sí. sé si es en este tema o un tema relacionado o nada que ver. Bueno, casualmente está presente aquí la que va a ser mi nueva directora, que espere ver. Uh-huh. En realidad, bueno, me paso ahora a estudiar, a trabajar con otra plaga. Sí. Me voy a estudiar Podoptera cosmioides en soja. Así que bueno, me paso de sistema, digamos, pero en un futuro, bueno, vamos a ver
si podemos continuar con las proyecciones, o entre medio, si Tere me deja, quizá puedo ir haciendo algunos ensayitos ahí de por medio, ya que tengo la cría de los bichos, y poder también avanzando, me parece también algo interesante que podría ser. Está bien, sí. Bueno, muchas felicitaciones nuevamente, y le cedo la palabra a alguna de los otros evaluadores. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien. Doctora Murúa, ¿quiere continuar? Bueno, Jorge, antes que nada te felicito, porque la verdad que la tesis, yo cuando la empecé a leer, estaba perfecta, prácticamente no había que corregir, una tesis armónica, amigable con el cerebro, que uno viene súper cansado. La verdad que yo, has visto, eran cosas que te corregía, que eran tonteras, digamos, que se te habían pasado, se nota tu esfuerzo y sobre todo la dirección. Felicito a tus directores, a Eduardo, bueno, y a Erika, que se nota que han estado detrás tuyo por el nivel de estudio que has logrado y los objetivos que has obtenido, los resultados que has obtenido, así que te felicito a vos y a tus directores. Muchísimas gracias. Como hay algunas preguntitas, yo ya te había hecho, digamos, y una de las cosas eran por qué habías usado esos germoplasmas. Yo hice mi revisada y le preguntaba a mis colegas, che, ¿esto se está usando? Porque no son germoplasmas o eventos BT que normalmente se están usando o que reflejen una realidad de lo que hoy se usa. Claro. Hoy, por ejemplo, en maíz, el evento que más se usa son los eventos piramidados que tienen el gen, la proteína VIP, que es lo único que funciona, siempre pensando en su principal plaga, que es Spodoptera frugiperda. Entonces, claro. Mi pregunta es, ¿por qué no has elegido algo más similar? Porque vos esto, digamos, si bien tu estudio está completísimo y todo, esto, la idea sería, independientemente que vos no sigas con esta temática, con tu postdoc, es que estos resultados también les sirvan a tu equipo de trabajo, que en este caso son tus directores, para que esto tenga una aplicabilidad más allá de las puertas del laboratorio. Claro, ¿no has pensado en usar algo como que se aproxime más a la realidad de los eventos, y más que la mayoría de los eventos son todos transgénicos y hay quiebre de resistencia permanente con todo este complejo de insectos, que de los cuales, bueno, las chicharritas son importantes, pero en nuestras zonas como que cada vez están siendo más importantes? Claro, estoy completamente de acuerdo, sobre todo al utilizar los BT a veces va quedando ese vacío medio en la competencia interespecífica, ya que los defoliadores quizás no están, o Spodoptera, que es una plaga clave, capaz que no están y empiezan a aparecer las otras. Y sí me parece importantísimo sí realizar estudios con estos eventos que quizás sean más comerciales. La idea era un poquito contrastar con estos perfiles, y más o menos ya veníamos trabajando con esas variedades y teníamos la semilla. En realidad creo que fue un poquito más de casualidad o algo que empezamos a trabajar con esas variedades. Pero sí, me parece interesantísimo, y sobre todo también evaluar, porque hay papers sobre eso, evaluar también estos eventos o estas semillas se comercializan, utilizar las plantas, cómo inciden sobre el sistema tritrófico, porque este bicho puede consumir el honeydew de las chicharritas. Y si las chicharritas se alimentan de un evento BT, ¿lo podría o no afectar en la biología del parasitoide? Bueno, eso no lo sabemos muy bien. Pero en realidad creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, la idea era un poco usada. Bueno, se habló con la empresa y se le dijo, bueno, mira, ¿qué híbridos tenés que se usan para el manejo? Y bueno, justo tenían esos eventos, pero no coincidían con los comerciales de ahora, como vos bien estás diciendo. Así que en futuro estaría bueno también probarlo con... Sí, capaz que lo ideal hubiese sido que en ese ensayo planificado pongas un control con algún de estos maíces que se usan con más frecuencia, sobre todo un bípter, algún piramidado. Sí. Entonces ahí también hubieses tenido un poco la otra cara, capaz de una misma moneda o no, digamos, ¿no? No estoy de acuerdo. Aparte, sobre todo como una importancia regional de decir, porque bueno, las plagas que están aquí son, o sea, están como nativas, el parasitoide también está como nativo, entonces uno cuando va y encuentra de algunos maíz, lo encuentra parasitoide, entonces
¿qué incidencia tiene ese germoplasma de maíz sobre este sistema tritrófico? También me parece muy interesante, la verdad que bueno, no nos surgió un poco ese tipo de evaluación, pero sí me parece interesantísimo, digamos, el aporte. Que sí, sí los comenté, se los comenté a Erika y a Eduardo. Otra consultita que te quería hacer en el capítulo 7, sí. Me ha llamado la atención cuando vos ya, yo creo que ya es en la parte de las conclusiones, que yo te creo que también te lo pregunté, era la búsqueda de tus hospederos alternativos dentro de un sistema maíz. Y vos has hecho todo lo contrario, has ido a la placita y has buscado. Sí. Desconozco los motivos, por ahí a veces uno no tiene los recursos, se complica ir al campo, X causa, pero me parece que quizás tú tendría mucho más peso ver, porque vos trabajas, digamos, en un monocultivo con el maíz y muchas veces esas grandes extensiones de cultivo no tienen otros hospederos alternativos más que una soja, una caña de azúcar, dependiendo a la zona a la que vos vayas, digamos. Esas zonas de montes vírgenes no se conservan en todos los lugares. Y quizás si vos vas a una situación real de una producción de maíz, no vas a encontrar esos hospederos alternativos que has encontrado en la placita, donde seguramente no se hacen aplicaciones, donde no se desmaleza con frecuencia. Eso no sé si tenés pensado o has visto algún otro dato donde pueda haber un cambio en hospederos. En realidad, bueno, todo lo que se relaciona con el maíz y la parte de las chicharritas presentes en el maíz, eso está todo en la tesis de Erika. Digamos, ella evaluó cómo iban variando las poblaciones también de las chicharritas en maíz. Entonces, a partir de algunos datos que ella tenía del parasitoide, o sea, y de hospedadores citados para estas avispas, lo que se buscó también es utilizar algunos hospedadores, porque muchas de las especies que utilicé yo como hospedador también están citadas para el maíz. Por ejemplo, del Faco de Jujeli, bueno, en el caso de Peregrinus maíz, pero Toya propinqua también, que ahora es meta del Fax propinqua, Hortensia simies también. Entonces, muchas de las especies que yo utilicé, si bien estaban en el campito, también se las encuentra el maíz. Y bueno, hay dos deltocefalines ahí, que los deltocefalines son muy frecuentes en el maíz, que todavía no sabemos qué son, o sea, se mandó a analizar, pero bueno, por todo esto de la pandemia estuvo todo frenado, pero probablemente podrían también relacionarse con el sistema maíz. Además, bueno, con el tema de las malezas también es todo un tema, porque bueno, a veces se las llama plantas acompañantes, ahora ya no tanto malezas, porque estas chicharritas capaz que no están en el maíz, sino que están en esas áreas acompañantes. Entonces, a veces está bueno porque el parasitoide, ¿qué hace cuando no tiene maíz, no tiene a su hospedador principal, que sería Dálvulus, en ese momento? ¿A dónde se va? ¿O cómo hace después el movimiento metapoblacional? ¿De dónde sale? Como para decir, bueno, se vuelve a colonizar el cultivo. Entonces, también medio el objetivo era decir, bueno, en estas malezas que nosotros tenemos aquí, donde hay muchos paspalum, hay muchas poáceas que pueden ser también, como eran malezas, es un campo que está lleno de malezas, un poquito estudiar las poblaciones de esas chicharritas y decir, bueno, este bicho se puede ir ahí y decir, bueno, puede usar, como no se conoce mucho la biología ni de los hospedadores, algunos sí se lo conocen, entonces decir, sí, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es la hipótesis de decir, acá en el sur no hay maíz y no hay dálvulus, ¿a dónde se va? ¿Puede utilizar esos huevos? ¿Puede no utilizarlo? ¿El desempeño va a ser el mismo? ¿No va a ser el mismo? Entonces, un poquito iba más relacionado con eso, pero sí coincido en que, bueno, lo ideal de siempre decir, bueno, vamos a redear y buscamos ahí en las chicharritas. El tema es que habría que hacer cría de cada chicharrita, porque si no tendrías que salir al maíz casi todos los días como para conseguir la chicharrita, llevarla al laboratorio y ponerla junto a las plantas del maíz. Y decir, bueno, pongo los huevos, le ofrezco al parasitoide. Entonces, en la parte logística sí es un poco complicada también. Entonces, medio que buscamos ahí un balance entre lo logístico y lo biológico, pero más que nada iba a eso. Bien, y por último, digamos, lo que más me ha llamado la atención dentro de tus proyecciones finales era que no has puesto nada de
¿qué pasaría en una situación de campo? Voy al campo, ¿cómo es la fenología? ¿En qué momento liberaría tu parasitoide? ¿Que has hecho respuesta funcional? ¿Has visto los huevos? ¿Has visto si están súper parasitoidizadas? Me ha sorprendido porque te has seguido planificando todo dentro del laboratorio y no está saliendo de las cuatro paredes. Me ha llamado muchísimo tener resultados buenísimos y no me has planteado una proyección que sea una salida a campo en una situación de la que tenemos hoy, un monocultivo. ¿Eso que se te escapó o realmente es otra tesis que capaz que se está haciendo en estos momentos? Es muy bueno el planteo. La verdad que un poquito nuestra idea también era empezar, decir, bueno, el laboratorio, de qué es lo que está pasando, como para después decir, bueno, en campo se puede emplear tal una cosa u otra. Lo que sí se sabe de campo es que bueno, eso fueron varios estudios hechos por Erika y Eduardo. Cuando se ponen Sentinel-X en campo de Dálvulus, el bicho que más aparece es Anaerobius blaii. O sea, lo que no se sabe muy bien es el porcentaje, ¿sí?, de parasitoidismo en la especie específicamente, pero es el bicho más frecuente en campo. Pero si no se tienen datos de decir, bueno, cómo se comporta en el campo, eso no se sabe muy bien. Pero sí se sabe que es el más frecuente asociado a esta chicharrita. Imagínate, no solo aquí en Argentina, sino también en México hay muchos estudios donde se lo cita como el principal parasitoide de huevo de Dálvulus. Entonces, un poquito del campo. Hay algunos estudios de campo, pero sí son más ecológicos también. Lo cual sí estaría bueno evaluarlo o qué es lo que se puede evaluar en campo. Si bien nosotros, bueno, tratamos de un poco reducir las cuestiones, las variables de campo, porque son medio complicada de manejar y nos enfocamos un poco en el laboratorio, sí estaría muy bueno poder ver qué es lo que pasa en campo. Pues estoy completamente de acuerdo, a veces en laboratorio uno hace toda una historia hermosa y después vamos al campo y pasa algo diferente a lo que se puede observar en el laboratorio. Entonces, sí, la verdad que me lo comí, no me di cuenta de agregar. Sí, en realidad hoy un poco la tendencia o lo que CONICET nos está pidiendo a los investigadores es que salgamos de esas cuatro paredes y la transferencia, el llegar al productor, en decir, bueno, mis resultados sirven para esto, demuestro que realmente hay un cierto control, que todos esos problemas que estamos viendo con chicharrita, quédense tranquilos porque hay una entomofauna asociada, entre eso es el parasitoide que vos has visto, qué correlación con la fenología. ¿En qué momento yo tengo que ir a liberar ese parasitoide si tuviera que hacer un programa de control biológico? O sea, eso era un poco lo que me ha llamado la atención, digamos, me ha quedado claro todo lo que me has dicho, pero estaría bueno, digamos, que no te digo ahora, pero quizás en futuro, si continuás, que lo tengas en cuenta esa parte, digamos, el salir y aplicar eso o en una situación más real de las cuatro paredes de un laboratorio. Me parece buenísimo y muy interesante el aporte, como para ir pensando en cómo sí, lo que yo te digo es que tus resultados no queden en un paper, digamos. No, o sea, totalmente. Estaría buenísimo que lo apliques y puedas, digamos, llegar más allá del laboratorio, digamos, en una situación de campo más real. Porque la verdad que es un trabajo enorme, entonces eso es lo que a mí me había llamado la atención, digo, se me olvidó del campo, digamos, y un poco el objetivo es ese, porque estás trabajando con dos plagas súper importantes de maíz, con un parasitoide, que encima es interesante, súper pequeño, que no lo ves, que entonces como que todo el trabajo ese que vos has hecho, claro, entonces con más razón estaría bueno. Por mi parte, te vuelvo a felicitar, está buenísimo y bueno, y todos los éxitos para esta nueva etapa que estás por iniciar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y con respecto al tercer jurado, el doctor Guido Van Ibenhoven, está escuchando perfectamente, pero me retransmite que está con un problemita en su micrófono, que no tiene preguntas, pero sí él quería que yo te retransmitiera, Jorge, que está las felicitaciones por la excelente tesis y por la excelente presentación. Así que eso me pidió, por favor, que te lo hiciera llegar, porque, bueno, no lo puede expresar él por su problema del micrófono. Bueno. Para él, le agradezco. Muchísimas gracias, Guido. La verdad, tus correcciones fueron buenísimas. Y bueno, me ayudó
La verdad es que aprendí muchísimo en las colecciones, así que te súper agradezco. Perfecto. Y ahora sí quisiera pedirle, en este proceso que, de acompañamiento, a la doctora Teresa Vera, que está en representación de la Comisión de Supervisión, si quiere hacer algún comentario, doctora. Bueno, me sumo a las felicitaciones que ya han hecho los integrantes del jurado. Yo tuve el placer de acompañar esta tesis desde sus inicios. Realmente sí se vio un muy buen trabajo de parte de Jorge, obviamente acompañado por los directores Erika y Eduardo. Creo que Jorge en todo momento estuvo abierto a recibir sugerencias, comentarios, a incorporar cualquier cambio. Evidentemente, por lo que estoy escuchando acá con los jurados en la instancia de la revisión de la tesis, eso también sucedió. Con lo cual, bueno, no más que nada hacer felicitaciones así en forma pública por el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y como bien lo dijo el jurado y Teresa, hay un acompañamiento y lo que hoy expone Jorge también es el resultado de un acompañamiento de sus directores. Así que yo le quisiera pedir a Erika y Eduardo, en su calidad de haber dirigido esta tesis, si quieren hacer algún comentario. Bueno, la verdad, felicitando a Jorge, al principio la verdad que fue bastante difícil por ahí para él acostumbrarse a trabajar con el parasitoide, pero después supo llevar a cabo y se dedicó mucho y con mucho esfuerzo, así que lo felicito porque la verdad hizo un muy buen trabajo. Y bueno, y deseo los mejores éxitos para la nueva etapa de doctor y en sus futuras investigaciones. Muchas gracias. Gracias, doctora. Eduardo. Bueno, lo mismo. Lo mejor para Jorge. Lamento que me haya tenido que soportar tantos años. Con la ya me tenía miedo en algún momento. Pero bueno, y quería hacer un comentario a Gabriela. Murúa, porque está Gabriela Luna. De campo se saben muchas cosas de Dálvulus y de los parasitoides de huevos, porque Erika hizo específicamente su tesis doctoral con ese tema y el objetivo de esta tesis era sobre todo, se sabía muchas cosas de campo y se sabía muy poco de la biología del insecto. Entonces, en realidad, el objetivo de esta tesis más que nada era cubrir un bache que existía en la temática. Bueno, se comió tal vez la proyección de decir, bueno, ¿cómo se aplicaría esto en un futuro, no? Y después, con respecto a los híbridos, Jorge entró a nuestro grupo un poquito después. El hecho es que cuando entró Victoria Cole, o sea, Victoria Cole, que creo que está presente, no sé si está presente, hace la parte de ecología química. Su tema de investigación es justamente comparar germoplasmas templados con germoplasmas tropicales, porque principalmente en Chaco, en el norte de Santiago, en Salta... Acá estoy. Ah, se vio que se están usando los dos tipos de germoplasmas, tropicales y templados. Los templados se enferman mucho más con la enfermedad que transmite Dálvulus. Entonces, como ya en el laboratorio estaban ese tipo de semillas, se estaban usando para estudiar los volátiles. Es más, el último trabajo que publicó, que mostró Jorge, incluye no solamente la respuesta del Dálvulus y de este parasitoide Anagrus, con respecto a los volátiles que emiten las plantas. Entonces se tiene un germoplasma, una línea en realidad que es de baja domesticación, digamos, porque es una raza, y no es un híbrido, y se lo compara con el templado y con el tropical. Pero como te digo, o sea, como les comento, en realidad el objetivo de la tesis más que nada era conocer la biología a fondo, la biología reproductiva y muchos aspectos de este parasitoide que, si bien se conocía bastante, que es el más habitual en Sudamérica y en México, que es donde se lo ha estudiado, no se sabía prácticamente nada de su biología. Perfecto. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias, Eduardo. Jorge, te cedemos la última palabra, ¿querés?
¿Van agradecimiento o es sí. Agradecimientos. ¿Puedo proyectar agradecimientos? Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar a mi directora, la doctora Erika Luf. Bueno, muchas gracias por todo, Eri. Nos conocemos hace bastante, yo era pasante en el PROIMI. Empecé como pasante de Erika. Me ayudó también con mi tesina y bueno, ahora con mi tesis, así que creo que me vio en todo el proceso. La verdad me ayudó un montón, sobre todo me aconsejó también y me llevó por el camino correcto, así que le agradezco un montonazo. Y bueno, al maestro que ahora está con camisa y corbata, la verdad que Eduardo, bueno, muchas gracias. Te juro que considero que debe ser el tipo de más sabe en cuanto a insectos y la verdad que aprendí un montón al lado tuyo, sobre todo con las crías, los bichos. Y aunque bueno, te digan que son medio molestos, sé que lo haces siempre para buscar el bien, digamos. Y la verdad siempre me ayudaste y me aconsejaste también cuando necesitaba un consejo y nunca tiraste para atrás. Así que bueno, también me ayudaron para que la tesis no sea esto. Y así bueno, al fin terminé. A los jurados que están aquí presentes, la verdad que las correcciones fueron buenísimas, siempre, como se diría en la jerga, con buena leche, la verdad que aprendí un montón, me sirvieron para también perfeccionar mucho más el manuscrito y a pesar de todo lo que sabían, siempre fueron muy humildes conmigo, así que eso me parece una actitud extremadamente destacable. Bueno, a Victoria Cole, porque me ayudó un montón con la parte también de olfatometría, me incluyó en muchos de sus trabajos, trabajamos también de manera coordinada, me ayudó también con el inglés en algunos de los papers, así que le agradezco un montón. Gran parte, bueno, de este trabajo también se debe a mis compañeros de laburo, o sea, a Caro, Nico, Eduardo Frías, no están aquí, bueno, también Guille, Pato, Ulises, la gente de la casita. Bueno, mi familia, mi esposa Fiorella, que me bancó todos estos años sin vacaciones y de mucho trabajo, a mi hija Emma, que ahora tiene 7 meses, y aquí se las presento, a mi otra gran familia, mi vieja, mis hermanos, mis sobrinos, mi viejo, a mi gran familia política también, y bueno, en memoria de Silvia Liliana Caneda, mi suegra, que hoy estaría también orgullosa de mí y a la quien le dedico todo este trabajo de tesis. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, pedirle a los presentes que por favor activemos la cámara y los micrófonos para que, bueno, Jorge nos vea a todos y ahora sí le podemos brindar un fuerte aplauso que bien merecido se lo tiene. Felicitaciones, Jorge. Muchísimas gracias. Excelente, Jorge. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias por estar todos presentes aquí. Bueno, como dijimos, en este momento corresponde hacer el acta, por lo cual vamos a cortar momentáneamente la... Esperen un segundito que comience la transmisión en YouTube. Dale, Pablo, no hay problema. Jorge, un placer escucharte, ¿no? Con tanta soltura, defender tus datos y qué sé yo. La verdad que salió bárbara la presentación, te felicito. Bueno, gracias Vicky. Sirvieron todos los aportes que me hicieron en las prácticas. Genial. Jorge, un placer escucharte, ¿no? Con tanta soltura, defender tus... Ahora que estamos... Ay, sigue repitiendo. Salió bárbara la presentación. Bueno, gracias, Vicky. Sirvieron todos los aportes que me hicieron en las prácticas. Genial. Jorge, un placer. Estaba un retorno ahí. Bueno, si quieren prender la cámara para que Jorge los veas, no estaría mal. Así que no hay ningún problema si quieren que prender las cámaras antes de la lectura del acta. Está Vicky en el auto, escuchando.
Guarda, Vicky. Así es bueno que... Me estacioné para escucharte, mirá, estoy estacionada. Ah, bien. Muy bien. Hola, Mariela, ¿cómo andas? Tanto tiempo. ¿Están todos? Igualmente. Es un placer verlo desde que iniciamos ahí de alumnos, con su libro, estudiando excesivo, detalladísimo, así que yo doy fe de eso de Jorge. Todos los detalles para estudiar, he dado fe de eso. Así que bueno, un placer estar acá en este momento. Bueno, como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador, y antes de leer el dictamen, bueno, en mi parte y de toda la secretaría, Jorge, unas felicitaciones, excelente defensa, y al jurado agradecerle la predisposición, igual que a Teresa como miembro de la comisión, porque en estos tiempos de marzo, que todo el mundo está apurado por... Estoy seguro que todos los que están aquí son jurados de más de una tesis, entonces un enorme agradecimiento por la predisposición. Bueno, acta número 4 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 25 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 15 horas... bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el licenciado Jorge Guillermo Gil, conducente a la obtención del grado académico superior de doctor en ciencias biológicas. El trabajo de tesis elaborado por el licenciado Jorge Guillermo Gil bajo la dirección de la doctora Erika Beatriz Lupa Albarracín y codirección del doctor Eduardo Gabriel Birla está referido al tema influencia del hospedador en el desempeño de Anagrus villi, biocontrolador ófilo de los vectores del achaparramiento y del mal de Río Cuarto del maíz en Argentina. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, doctora María Gabriela Luna, doctora María Gabriela Murúa y doctor Guido Alejandro Bani Benoven, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El tema planteado es de interés por cuanto aporta importantes conocimientos acerca de la potencialidad del parasitoide Anagrus villi como agente de control biológico de las plagas del maíz, Dalbulus maidis y Peregrinus maidis. La tesis está muy bien escrita, los antecedentes son consistentes y la literatura pertinente para los temas abordados. La metodología aplicada es comprensible y sólida a lo largo de todos los capítulos que forman parte de la tesis. El análisis de los datos es correcto y los resultados brindan un aporte original, demostrando que el rango taxonómico de especies hospederas, como así también el daño que ocasionan las mismas al cultivo de maíz, conllevan una mayor atracción de hembras del parasitoide. La defensa oral se desarrolló cumpliendo el tiempo reglamentario y el tesista explicó de manera clara su investigación acompañándose de un soporte visual donde se destaca la presencia de ilustraciones, tablas y figuras de buen diseño. Posterior a la disertación, el tesista respondió a las preguntas del jurado con solvencia. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María Teresa Vera en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del tribunal examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 12 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora María Gabriela Luna, doctora María Gabriela Murúa y doctor Guido Alejandro Bani Benoven. Y ahora sí, podemos prender los micrófonos nuevamente, las cámaras si quieren, y brindarle a Jorge un fuerte aplauso. Muy bien. Muchas Muchísimas felicitaciones, gracias, Jorge. Gracias. Gracias a todos. Gracias por haber participado. Gracias por estar conmigo aquí. Y bueno, la verdad que me siento muy complacido de ver tanta gente, ver tanto apoyo, se sintió todo el apoyo ahí por detrás de su cámara, aunque no podamos estar todos presentes de manera presencial, pero bueno, a través de virtual, quizá la virtualidad nos conecta mejor, así que bueno, les súper agradezco por estar hoy aquí y haberse tomado el tiempo y compartir conmigo este momento muy, muy importante. Gracias.
Gracias, bueno. gracias. Jorge, antes que sigan, yo simplemente en la parte formal voy a cortar la transmisión de YouTube para cerrar el acto académico, pero sí va a quedar la sesión abierta para que puedas seguir conversando con los amigos que te están acompañando y tranquilamente todo el tiempo que quieran. Yo reitero el agradecimiento al jurado, a vos, Jorge, y ustedes sigan tranquilos que yo simplemente cierro la parte académica.